regresamos después de esta pausa comercial con esas preguntas que nos haces el favor de enviarnos y de compartirnos a través de pregunta@robertamedina.com. Y quiero empezar con esa primera pregunta que nos llega desde Oaxaca. Y nos preguntan cómo poder llevar un control natal, siendo que ella es incapaz de poder tolerar todos los métodos anticonceptivos, incluso los hormonales, y no puede tener el dispositivo. Y su pareja no puede utilizar el condón porque pierde la erección. Entonces, este es un caso para la doctora Pío. Bueno, te diré que no necesariamente para mí es el método del ritmo. El método de Billings es un método antiquísimamente conocido, incluso antes de los anticonceptivos hormonales. Ok, muy bien. Hay dos técnicas. El método de Billings es observar el moco cervical, el moco que te sale de la vagina. El moco va cambiando conforme avanza el ciclo. Entonces, tú puedes tomar el moco, meter un dedo a la vagina y que se te impregne de moco, y entonces juntarlo con el otro dedo y levantarlo. Y se hace un hilito. El moco periovulatorio y ovulatorio es un moco muy filante y es cristalino, transparente, pegostioso, pero muy fino, delgadito. Ese es el método de Billings. El método del ritmo es contar. Para llevar el método del ritmo, en primer lugar, ocupas tener ciclos más o menos regulares, que vayan entre cada 28 y 32 días aproximadamente, que eso es un ciclo normal, mes. Ok, cuentas el primer día de tu regla, es el día número 1. Del primer día de tu regla cuentas hasta el día 14. Y el día 14 es la fecha probable de ovulación. Entonces, el día 14 cuentas 3 días hacia atrás y 3 días hacia adelante. Y en ese periodo no tengas relaciones sexuales o utiliza el coito interrumpido. La eficacia del método del ritmo pues es alrededor de un 90% más o menos. Hay un 10% que quedes embarazada por algunas ovulaciones que se salen del rango. Pero es un método natural. Y algo que es importante es que una forma en la que pueden complementarlo, aunque no necesariamente a la larga, pueda ser muy placentero, también tiene que ver con el coito interrumpido. Sin embargo, justo es complementarlo, porque el coito interrumpido, vuelvo a puntualizar, no es un método que pueda otorgarnos una seguridad, ya que hay líquido preeyaculatorio que sabemos que contiene espermatozoides. Pero si tú haces la combinación de los días no fértiles con el coito interrumpido, puedes llegar a tener una mayor probabilidad de que evites el embarazo. La siguiente pregunta, una mujer: cuando me masturbo al finalizar llego a tener un pequeño dolor en el vientre como si fuera de cólico menstrual, y en los 2 últimos meses he tenido retrasos significativos. No sé si esto puede ser un problema grave y si tengo que consultar a un ginecólogo, aunque hace poco la visité y tuve tratamiento para una infección vaginal. Sí, yo creo, sí te recomiendo que visites a un ginecólogo, porque si tuviste una infección vaginal existe la posibilidad de tener una situación que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Es una bacteria que no se queda nada más en la vagina, atraviesa el útero y se instala en las trompas y puede dar dolor pélvico crónico. Durante el orgasmo, la vagina tiene contracciones y esas contracciones pueden ascender hacia el útero, porque el útero también se prepara para recibir el semen en el momento de la concepción. Entonces, esas contracciones seguramente son las que te están doliendo y es probable que tengas algún cuadro infeccioso en vías altas del útero. Entonces, sí. Y también quiero compartir con las demás mujeres que, bueno, de alguna manera pueden llegar a tener una sensación, y esto es sinceramente una invitación, después de tener relaciones sexuales, durante las relaciones sexuales, el útero va cambiando un poco de posición para favorecer la fecundación. Cuando tú terminas este encuentro erótico, puedes percibir cierta sensación de tu útero que efectivamente se siente como un ligero cólico. Tiene que ver con el movimiento del útero. Sin embargo, esto no significa que sea doloroso, ¿no? Y la invitación es a que pongas atención. De repente es tan maravilloso nuestro cuerpo, tantas las cosas que puede llegar a hacer y tanto lo que lo llegamos a ignorar. Entonces te invito la próxima vez a que pongas un poquito de atención para que veas cómo si hay una ligera sensación en tu abdomen. Pero insisto, esto no es doloroso. Si está siendo doloroso, siempre tienes que tener presente. El dolor es una alerta de que algo no está funcionando bien, y cuando eso sucede, lo mejor es acudir con el especialista. Un hombre pregunta: ayuda, ¿es normal que de repente la cabeza del pene quede descubierto, la parte de adelante de la cabeza, sin la necesidad de masturbarse, que se corra la piel, y qué método es adecuado para limpiar bien el pene? Gracias, tengo 28 años, ojalá me ayuden.
Entonces, básicamente lo que él pregunta es que si es normal que de repente quede descubierto la parte de adelante de la cabeza sin la necesidad de masturbarse. Bueno, creo que eso tiene que ver con que pueda darse una erección, ¿no? Independientemente de si te masturbas o no, lo que hace que se recorra el prepucio tiene que ver con el cambio del volumen de tu pene, que esto es básicamente lo que conocemos como una erección, y en ese sentido sí es natural. Otra cosa tiene que ver también con qué tipo de ropa utilizas, ¿no? Hay hombres que tienden a ser como muy metódicos y siempre se acomodan el pene para un lado, y hay otros que, o sea, se levantan los calzones y como caigan, ¿no? Pues obviamente eso también va a determinar la forma y el lugar donde esté el prepucio. Y la mejor forma para lavarlo tiene que ser cuando estás en la regadera, retraer justo el prepucio, porque sabemos que en la cabeza del pene, que es mucosa, que es el glande, de alguna manera se genera una como pastita blanca que se llama esmegma, que tiene la función de mantener lubricado esta mucosa que es el glande, ¿no? Entonces es importante retirarla porque también puede favorecer que se queden ahí bacterias que después te puedan dar una infección. Después de ir al baño, ¿por qué no? También utilizar un poco de papel para quitar el exceso de la orina, porque si tienes prepucio, no lo secas, sale el prepucio, lo cubre y también va quedándose estas bacterias que posiblemente puedan generar una infección. Una mujer nos pregunta, buenas noches, quisiera saber, a mi esposo le detectaron sífilis en una prueba rápida, ¿qué tan efectiva es al 100%? Espero y me contestes, y le hicieron una de sangre y salió positivo, pero le dijeron que le hicieran la confirmatoria. ¿Qué es esto? Ayúdame, por favor. Ok, la prueba que regularmente se hace para detectar sífilis o para de escrutinio se llama BDRL, y es una prueba que puede dar falsos positivos. Un falso positivo es un resultado que sale positivo sin ser cierto. Hay una prueba confirmatoria que se llama RPR. El RPR es un estudio específico para sífilis. Definitivamente sí es recomendable que se haga la prueba confirmatoria, y a partir de la prueba confirmatoria entonces ya se inicia el tratamiento. Y obviamente te harían a ti exámenes para ver si tú también estás infectada. Y que bueno, es muy probable que si no utilizan condón o si tienen algún contacto, de todas maneras lo tengas. En la mayoría de las veces es recomendable cuando se tiene una infección de transmisión sexual y hay una pareja o dos o tres, ¿no? De alguna manera dar medicamento para los dos, porque si no, puede que una persona lo tome, la otra persona no la toma, y cuando ya una persona ha sanado, vuelve a tener un encuentro erótico y se reinfecta. Y esto muchas de las veces puede hacer que se vaya siendo resistente. Entonces, la sugerencia es que también acudas tú a un seguimiento médico, y sobre todo que, bueno, la sífilis sabemos nosotros que se controla con medicamentos de primer nivel, entonces no es como complicado, ¿no? Un hombre pregunta cómo poder retardar mucho más tiempo la eyaculación. ¿Algún método o forma de hacerlo? Agradecería su respuesta. Mucho más. Bueno, eso ocupa terapia. Así como que en un programa de televisión siento que es muy cortito para poder explicar. Sí hay métodos definitivamente, pero sí necesita, son ejercicios. Y entonces aquí te recomiendo que vengas con Roberta y ella te va a decir muy detalladamente cómo se hace. Y efectivamente son ejercicios secuenciales, ¿no? Que de alguna manera van incrementando la dificultad o la intensidad del reto conforme vayas tú avanzando. Efectivamente, lo más sugerible es que vayas a un terapeuta sexual que tenga el entrenamiento y las habilidades necesarias para poder acompañarte en ese proceso. Si te interesa asistir conmigo, pues bueno, el número es 681-1993, aquí en la ciudad de Tijuana. Porque poder llegar al control de la eyaculación, que es lo que necesitamos que logres alcanzar, no tanto el tiempo, porque hay momentos en que decides tener un encuentro de 1 o 2 minutos y otro momento de aventarte el maratón que quieras tener, ¿no? Entonces, a lo que se busca y se llega y se aspira es a tener el control de la eyaculación, y eso es a través de ejercicios que de alguna manera se van secuenciando. Tienen que ver con respiración, tienen que ver con técnicas musculares, y que bueno, finalmente esto puede darte un mejor control. La recomendación es entonces asiste con un terapeuta sexual, porque no es solamente de hacer una cosita o de tomar un chochito. Todo ese tipo de respuestas y de métodos te van a dar solamente soluciones temporales. Un cambio a profundidad solo es a través de la terapia sexual.
una pregunta de una mujer. Hola, me gustaría saber mucho más sobre la regla irregular, que según encontré en internet es amenorrea, causas y consecuencias. Toda mi vida me han dicho que es normal la irregularidad, pero ya tengo 21 y se me complica porque ya empecé una vida sexual. Gracias. Me encanta el programa, lo veo siempre por YouTube. Ah, qué lindo. Bueno, amenorrea es cuando no tienes menstruación y se mide con tiempo. Los ciclos irregulares, bueno, son ciclos que se presentan cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo. No es normal, definitivamente no es normal, y sí te recomiendo que consultes a un ginecólogo para que te explique, ginecólogo, ginecóloga, que te explique, que vean primero cuáles son las razones por las que estás teniendo estos ciclos irregulares y obviamente recibir tratamiento. Y fíjate que esta parte es bien importante, nos encanta y agradecemos mucho que nos sigas por YouTube, pero hay muchas cosas que realmente necesitan un análisis directamente con el médico para que pueda de alguna forma encontrar cuáles son los motivos. Y bueno, te ha tocado la suerte que justo hoy nos toca de invitada a nuestra ginecóloga y te responde esto, porque efectivamente son múltiples las causas que puedan suceder, requieren de exámenes tanto físicos como químicos o de laboratorio, y eso es finalmente la respuesta. Lo que sí es importante es qué bueno que te estás dando cuenta que a tus 21 años, cuando inicias tu actividad sexual, este es un tema que debe cobrar importancia, porque por supuesto te arriesgas a un embarazo que pueda no ser lo planeado en este momento de tu vida. Entonces, no lo dejes en saco roto, acude con una ginecóloga o ginecólogo que seguramente va a tener la mejor respuesta, pero sobre todo la mejor solución para ti. Una mujer, hola, espero me puedas ayudar. ¿Por qué cuando tengo relaciones a la hora de la penetración me duele el vientre del lado derecho? Es un dolor fuerte y no disfruto nada. Bueno, pues ahí otra vez, ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones, el dolor es una señal de que algo está mal, que algo requiere ser evaluado, y definitivamente si es del lado derecho, tantito más, porque es muy específico el dolor. Puede haber ahí algún quiste de ovario, puede haber algún mioma, alguna situación con el colon, entonces sí es importante que te revises. Fíjate que eso es muy padre, ¿no? Porque, bueno, ya tienes la posibilidad de tener muy enfocado dónde está siendo el dolor y puedes dar alguna señal más específica al médico. Y efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, no debe coincidir el dolor en un encuentro erótico. Si es así, algo está sucediendo y entonces toca acudir con el especialista, en este caso el ginecólogo, porque, bueno, también pudiera ser una inflamación pélvica, ¿no? Crónica. Aunque ya lo tiene muy bien determinado del lado derecho, pero definitivamente eso solamente un ginecólogo o ginecóloga podrá darte la respuesta adecuada. Un hombre nos pregunta, hola Roberta, me gustó mucho tu mensaje sobre las posturas sexuales. Mi esposa tiene 48 años y desde hace algún tiempo ha bajado considerablemente su libido. Tengo que andar tras de ella y simplemente me dice que no o busca algún pretexto. Entiendo que pueden ser varios factores, pero me preocupa porque yo tengo aún mucho deseo de estar con ella, pero no soy correspondido. ¿Hay algún medicamento, hormonas o no sé, que ella pudiera tomar para incrementar su deseo sexual? ¿Cuál podría ser tu sugerencia? Básicamente aquí lo más importante es investigar cuáles son las razones por las que ella no quiere tener relaciones sexuales. Puede ser uno, que esté cansada, que físicamente tenga días muy extenuantes y que no tenga energía para tener relaciones. Dos, que no estén siendo satisfactorias las relaciones sexuales, que no tenga orgasmos o que tenga dolor. Esa puede ser otra razón. Otra razón puede ser que haya algún problema en la relación de pareja. Entonces, lo más importante es que platiques con ella y que le expreses, no desde, es tu obligación, tú eres mi esposa y tienes que cumplir, sino simplemente, ¿tienes alguna idea qué es lo que está sucediendo? ¿Te gusta, no te gusta, te duele, no te duele, estás muy cansada al final del día, ya te aburrió la manera en cómo tenemos relaciones sexuales habitualmente? El diálogo es muy importante porque tú puedes estar pensando nada más, no quiere, no quiere, no quiere, pero a lo mejor sí hay una razón de fondo. Ya una vez que ustedes sepan cuál es la situación, entonces si requieren ayuda, buscar ayuda. Y también recuerda que me hablas acerca de una mujer de 48 años, no sabemos cómo estén sus niveles hormonales, pueda ser su lubricación diferente y esto pueda generarle un poco de dolor. Y esto también a veces es penoso, puede haber una relación donde hay mucha confianza, mucho amor, pero de repente decir, ¿sabes qué? Me duele, puede ser un poco difícil. Entonces, a lo mejor hay una respuesta que ella misma te puede dar y que ambos puedan solucionar. Acércate a ella. Seguramente ella tiene la mejor respuesta.
Regresamos después de esta pausa comercial. ¿Quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad? Por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.